Los aniversarios siempre se convierten en la hora de los historiadores. Este año habrá muchos eventos y publicaciones a raíz de la conmemoración de los 100 años del movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, en 1918, y de los 50 años de los movimientos estudiantiles en 1968. Ninguna institución de educación superior o universidad dejará pasar la fecha sin su participación en estos aniversarios. Esto me llena de una gran expectación, ya que estoy segura de que se va a ampliar enormemente la historiografía sobre estos dos hechos tan significativos en el ámbito de la historia de las universidades en el siglo XX en América Latina, y en especial de los conflictos universitarios. Estoy especialmente agradecida por la invitación del doctor Sarañaga, del Ateneo Universitario de Barcelona, de la Universidad de Barcelona y del Comité Pontificio de Ciencias Históricas de la Ciudad del Vaticano para participar en este evento con una ponencia sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México. El movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, quizás más que cualquier otro movimiento social en los últimos años, provocó una sacudida muy fuerte a las instituciones de la sociedad mexicana. Pero más allá de esto, tiene una dimensión internacional. 1968 es el año de movilizaciones en las universidades europeas y en muchas americanas. Se desarrollaron al mismo tiempo a una escala local y en un contexto global, de manera que se ha hablado de la Revolución del 68. Mucho más allá de un simple evento universitario, un movimiento que cambió muchos de los comportamientos de los jóvenes universitarios. Para un análisis de esas conexiones internacionales, habrá que incorporar el estudio de ese fenómeno en la vertiente comparativa. Si el detonante de esto fue el movimiento de mayo en Francia, sobre todo en París, las implicaciones en los diferentes países no fueron las mismas. En los países europeos presenciamos las protestas por la guerra de Vietnam y el autoritarismo. En Norteamérica, los disturbios reclamando los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. En los países del llamado Tercer Mundo, una agitación más política y social. Y en los países comunistas, solo con algunos brotes de inconformidad en Polonia y Checoslovaquia. Por ello, cobra importancia estudiar los detonantes, las exigencias y las consecuencias locales e internacionales de ese fenómeno cultural y político. Considerando los movimientos estudiantiles de 1968 como un fenómeno de alcance mundial, es el enfoque comparativo que nos permite identificar elementos comunes a los diferentes movimientos estudiantiles, como podrían ser las formas de lucha y, por supuesto, elementos que los diferencian. Por lo menos el panorama a analizar esta vez es fácil de identificar: los movimientos estudiantiles en el mundo durante el año de 1968. Sería más provechoso comparar los movimientos estudiantiles de este año en algunas universidades en América Latina, o sería más interesante comparar los movimientos más importantes de este año en el mundo por su alcance, fuerza de cambio o por su violencia, como son los movimientos de París, Berlín y México. ¿Qué hay que comparar y cómo hay que comparar? El análisis del movimiento estudiantil de 1968 en México tiene que ser necesariamente interdisciplinario entre las diferentes ciencias sociales y la historia, con diferentes enfoques, manejo de fuentes y interpretaciones para llegar a un resultado satisfactorio de una historia social dentro del campo de la historia de la educación, no puede ser únicamente una cronología de los hechos. Al mismo tiempo, hay que considerar que el movimiento estudiantil de 1968 se encuentra en nuestro propio tiempo, es decir, su núcleo es el presente. La historia del presente cuenta con testigos presenciales de los acontecimientos, pero no puede llegar a resultados finales, a una apreciación terminal de los hechos. Es decir, el historiador llega necesariamente a un resultado subjetivo.
Referente a los hechos del 68 en México, tenemos una coincidencia en algunas personas que fueron actores del movimiento estudiantil y con el tiempo se han convertido en analistas de los mismos hechos, lo que exige una especial distancia crítica para llegar a algún resultado. Las fuentes se amplían no solo por la memoria de los testigos, sino también por las imágenes de fotografía, de la televisión, los sonidos grabados. Ya no solo son los documentos escritos guardados en algún archivo histórico y por mucho tiempo la fuente más usual de los historiadores. En ese sentido, quizás ahora es el momento de escribir la historia del movimiento estudiantil de 1968 en México, ya que han pasado suficientes años, 50, para tener cierta distancia. El mundo y la apreciación de algunos acontecimientos han cambiado después de la caída del muro de Berlín, pero al mismo tiempo todavía está presente la memoria de los actores. En ese sentido, tenemos que entender las conmemoraciones del año 2018 en México como una memoria colectiva de los acontecimientos de 1968 y ya se ha organizado entre las diferentes instituciones de educación superior una comisión del 68 para coordinar todos estos eventos conmemorativos. Para la elaboración de una historia del movimiento estudiantil de 1968, que debería trabajar con el método de la historia social y la historia del tiempo presente, no es suficiente partir de una historia de la política mexicana, ni de una historia de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, o del Instituto Politécnico Nacional en 1968, con sus estructuras y políticas institucionales, ni de un relato del movimiento, sino para ese tema necesitamos un enfoque mucho más amplio que incluyera, entre otras cosas, a los estudiantes, sus organizaciones, sus vidas diarias, sus conflictos con las autoridades, la cultura juvenil en la Ciudad de México, etc. Ampliando entonces la historia política e incorporar aspectos sociales y culturales, hay que preguntar quiénes fueron entonces estos estudiantes del 68, quiénes fueron sus líderes y de qué facultades venían. Estos jóvenes de entre 15 y 19 años se encontraban en las escuelas preparatorias. Una escuela preparatoria en México son los últimos 3 años que en España dirían de instituto antes de entrar a la universidad. Y esas escuelas preparatorias pertenecen ya a las universidades, son parte de las universidades. Y los de 18 a 24 años en las facultades, sobre todo en la Facultad de Ciencias. Pero no solo en la UNAM, sino también participaron estudiantes de otras instituciones públicas y privadas. Se pueden analizar las relaciones entre la estructura social de una sociedad y la diferenciación de sus miembros según la edad. En las culturas preindustriales es la familia, la pertenencia a ella y la edad el criterio principal para distribuir los roles, el poder económico, social, el prestigio y la importancia. En la sociedad moderna, en cambio, la familia ya no puede regular sola el acceso al estatus social, la secuencia generacional y las diferencias de edad pierden su importancia tradicional como principios de estructuración social. Ganan importancia grupos de personas de la misma edad que ofrecen cobijo a los adolescentes y que contribuyen así a la socialización de los jóvenes. La aparición de estos peer groups, como se llaman en Estados Unidos, también fue válido para México, o cómo vivían estos jóvenes estudiantes mexicanos. No es que un movimiento estudiantil produce estos peer groups y estas relaciones políticas y de amistad perduran a veces toda la vida. No cabe duda que los hechos del 68 mexicano son considerados igualmente en el ámbito oficial como el ámbito académico hoy en día, como el detonante del desarrollo democrático de México, destacando siempre las consecuencias políticas de tal movimiento. Sin embargo, también se puede analizar como parte de una secuencia de movimientos estudiantiles en las universidades mexicanas durante el siglo XX, ciertamente destacando la magnitud del movimiento, la violencia desmedida y las consecuencias políticas. Por ello, antes de concentrarme en los hechos del 68 mexicano,
Me gustaría mencionar algunos resultados de las investigaciones sobre la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina, que por supuesto incluye México. Primero, hay que considerar que los movimientos estudiantiles no son fenómenos nuevos o modernos, surgidos en el siglo XX y hechos famosos en 1968, sino que han existido desde la fundación de las universidades en el continente latinoamericano, es decir, desde el siglo XVI. No se pueden considerar como casos aislados de inconformidad estudiantil en instituciones educativas equilibradas. Han sido parte integral de la vida universitaria. Dos, el estudio de los movimientos universitarios apunta fundamentalmente al problema de la relación compleja entre universidad y su contexto político, social y económico. Resulta así que en muchos movimientos sociales, lo que aparentemente parece tener un origen universitario, no es otra cosa que el momento histórico en que la universidad logra expresar sus vivencias y demandas de un movimiento social más vasto, siendo posible que en la articulación de este, el dinamismo de la acción universitaria queda superado y constreñido por los fines y la subsistencia de la institución universitaria en sí. Tercero, el estudio de los movimientos universitarios constituye también una vía adecuada para precisar la capacidad de cambio y de innovación social que se manifiesta en la institución universitaria. Parece adecuada la reflexión a fin de precisar si los movimientos universitarios de reforma universitaria se agotan en la solución de demandas internas o si, por el contrario, son movimientos de naturaleza esencialmente política que pretenden convertirse en catalizadores, cuando no agentes, de una movilización social mucho más vasta y cuyo campo de acción es la pretensión de cambio de la sociedad en su conjunto. Cuatro, de manera que los movimientos estudiantiles no son fenómenos aislados de la política cotidiana. Sus actividades tienen relaciones muy estrechas con el estado general de la sociedad y la calidad y la orientación de la vida política. Cualquier persona que haya seguido de cerca la vida universitaria latinoamericana difícilmente podrá aceptar la idea de que son movimientos independientes de la política nacional. La idea general aquí es que un movimiento estudiantil está lejos de ser un complejo autónomo manejado con su propia dinámica, el cual define con entera libertad sus medios y sus objetivos. En general, un movimiento estudiantil es la expresión de un conjunto de fuerzas sociales que en él alcanzan una manifestación peculiar. Esta estrecha vinculación entre la sociedad global explica la complejidad del movimiento del 68, igual que otros movimientos estudiantiles, ya que las universidades públicas en América Latina, a pesar de su autonomía, tradicionalmente han sido parte de las instituciones estatales. Los actores de un movimiento estudiantil muchas veces no representan un poder en sí, sino en relación con otros grupos sociales, como pueden ser partidos políticos, sindicatos, grupos religiosos, etc. Del apoyo de estos grupos extrauniversitarios depende el desarrollo de los movimientos universitarios. Quinto, el análisis de un determinado movimiento estudiantil nos lleva al concepto de los movimientos sociales o, como se llama hoy en día, de acción colectiva, en cuyo tratamiento predomina mucha imprecisión y en donde se yuxtaponen con mucha facilidad diferentes enfoques que mantienen entre sí escasa consistencia en los núcleos teóricos fundamentales. Sexto, igualmente importante para el estudio de los movimientos universitarios es el análisis de las organizaciones estudiantiles. En algunos países latinoamericanos han tenido una existencia y una continuidad mayores que los partidos políticos o han permanecido vivos como grupos de oposición en algunos casos durante más de 50 años. El caso de Cuba, que por lo menos según la historia oficial cubana, la revolución de Fidel Castro se basa en una organización que organizaron los estudiantes desde principios del siglo XX.
La estrecha relación entre universidad, sociedad y política convierte los gremios estudiantiles a sus luchas en campos de entrenamiento para futuros políticos nacionales e internacionales. El movimiento estudiantil de 68 mantiene una presencia central en México hoy en día, 50 años después de los violentos acontecimientos de Tlatelolco. Tlatelolco es un barrio de la Ciudad de México que existe desde antes de la llegada de los españoles, y hay una gran plaza, y bueno, como más adelante van a ver que lo que pasó ahí el 2 de octubre. Sus líderes siguen acaparando la atención de la opinión pública y de las instancias oficiales, contribuyendo a construir un mito y dificultando la historia del 68, ya que con nostalgia no se puede hacer historia sino con distancia. Luis González de Alba, uno de los líderes estudiantiles más importantes del 68, dice, cita, el movimiento estudiantil de 68, que cumpliera ya 50 años a la vuelta de esquina, y los hechos de Tlatelolco se han llenado de expertos que no estuvieron ahí ni vieron nada. El mito gana terreno. Termina la cita. Sin embargo, también en el ámbito académico han surgido trabajos serios de historiadores como Eugenia Alía, Alberto del Castillo y otros que más a fondo se han ocupado de ese conflicto y que distinguen entre historia y memoria como dos campos de relación con el pasado. Eugenia Alía explica, cita, la historia busca conocer, interpretar, explicar y actúa bajo la búsqueda de la objetividad. La memoria pretende legitimar, rehabilitar, honrar, condenar, encontrar un sentido para quien recuerda, actuando de manera selectiva y subjetiva. Es decir, ocuparse de un hecho histórico del presente, como es el conflicto del 68, puede tener dos diferentes intenciones. Busca la verdad histórica o recordar. En los últimos 50 años se han escrito con cada vez mayor frecuencia trabajos sobre el 68, dentro de las dos categorías arriba mencionadas, de interpretaciones muy diversas y cambiantes, casi siempre con énfasis en la represión gubernamental. La Comisión de Verdad Independiente, formada el 1 de septiembre de 1993 por ex líderes estudiantiles, identificó 40 muertos entre estudiantes, soldados y otras personas en su informe del 16 de diciembre del mismo año. Eso es muy importante. Por supuesto, si hablamos de muertos de estudiantes, uno solo es más de lo que debería de haber, pero en un principio, a partir del 68, en los siguientes años, se hablaba de 300 muertos que no estaban identificados, nadie sabía quién eran. Había publicaciones de tipo periodístico hablando de los 300 muertos. Finalmente se hace esta comisión y identifican con nombres y apellidos 40. Y sin embargo, en contraposición con los escritos que hablan de una represión orquestada desde el poder, Luis González Alba, en su libro Tlatelolco aquella tarde, dice que las crónicas demuestran no una sincronización de las fuerzas represivas, sino una absoluta desorganización, falta de mandos, una enorme confusión entre los primeros agresores de civil y la tropa regular de Verde. Me parece que la historia del movimiento estudiantil de 68, que tome en cuenta esas diferentes aportaciones, interpretaciones, perspectivas, está por escribirse, no como un libro que nos cuente la verdad sobre el 68, sino que incorpore las diferentes fuentes, nuevas y viejas. También hay archivos de la Secretaría de Gobernación que hace muy pocos años se acaban de abrir, y bueno, pues ya hay fuentes que son muy importantes para hacer un análisis de todo eso. Tomando en cuenta que decía Octavio Paz de la historia, cita, a diferencia de otras disciplinas, la historia no solo tolera, sino reclama la pluralidad de interpretaciones. La diversidad de puntos de vista no impide que cada uno posee relativa validez y que todos, de esta o aquella manera, se complementen unos a otros.
Incluso las contradicciones y oposiciones son fecundas y contribuyen a la visión del conjunto. La historia no es incoherente, pero sí hostil a las explicaciones únicas y totales. Termina la cita. Entonces hay que preguntar por las bases metodológicas de todo el esfuerzo. ¿Hacen falta interpretaciones más científicas y menos ideológicas, quizás más regionales y comparativas y menos universalistas? Es decir, más historias internas y menos políticas, más una historia cultural para elaborar la gran historia social del movimiento estudiantil de 1968 en México. Las abundantes contribuciones sobre el tema del 68 hoy van desde interpretaciones psicológicas, pasando por teorías de generación, de comportamiento desviado, de teorías de complot por parte de los países comunistas, en medio de una guerra fría en su apogeo, hasta convertir el movimiento estudiantil del 68 en el artífice de México moderno. ¿Cuál fue entonces el entorno político, económico y social de este movimiento estudiantil del 68 y cuál su desarrollo? El tercer cuarto del siglo XX fue un periodo en el que la contienda entre el socialismo y el capitalismo se vivió con especial intensidad en América Latina. En el plano de las ideas, ambas matrices políticas prometían solucionar los graves problemas que afectaban a parte importante de la población. A lo que se suma el triunfo de los rebeldes cubanos en 1959, que vino a imprimir bríos a esta disputa, sobre todo porque la izquierda latinoamericana encontró en ellos un referente de que era posible impulsar transformaciones significativas a partir de un puñado de convencidos. El mundo de la educación no fue ajeno a esas pugnas, todo lo contrario. Tal como lo demuestra el caso mexicano, a medida de que en la universidad se fortalecían las perspectivas de izquierda, en su interior se acentuaban también las batallas de ideas. Dentro de estas condiciones internacionales, en los primeros meses de 1968, amplios grupos de la sociedad mexicana y sobre todo la prensa y la televisión parecían estar inmersos en los preparativos de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en octubre de este año. Junto con el Comité Olímpico Internacional se habían organizado muchas actividades culturales, entre otros en los terrenos de las pirámides de Teotihuacán, más cercanos a la Ciudad de México. Nada podía distorsionar, demostrar al mundo la herencia milenaria y el desarrollo moderno de México. Hay que marcar los siguientes capítulos de este movimiento estudiantil entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de 1968. Primero, todo empezó en la última semana de julio con un pleito de estudiantes en una escuela preparatoria, una vocacional del Instituto Politécnico Nacional y una escuela preparatoria privada en un juego de fútbol y una intervención. Dos, una intervención completamente desmedida de las fuerzas del orden, los granaderos, que es una parte especial de la policía, para separar los grupos en pleito. Entonces, la Federación Nacional de... Entonces, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos organizó una manifestación el día 26 de julio, aniversario de la Revolución Cubana, y el mismo día la izquierda mexicana, como todos los años, hizo lo mismo. Cuando confluyeron en el centro de la ciudad, fueron agredidos por la policía con una violencia desmedida y las manifestaciones siguieron en los próximos días. 3. Los alumnos de la Escuela Preparatoria número 1 de la UNAM en San Ildefonso, ese es el centro de la Ciudad de México, a un costado del Palacio Nacional, se declararon en huelga y cerraron su edificio. Para terminar con ese desorden, el ejército rodeó la escuela y derribó con un disparo de bazuca la puerta centenaria labrada en el siglo XVIII. ¿Quién dio la orden de responder con esa desmesura un conflicto de preparatorianos de adolescentes? Hubo lesionados y detenidos. 4. Esto provocó que el rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, convocara a una marcha de protesta que él encabezó y mandó a colocar en la explanada de la rectoría la bandera a media asta
como muestra del duelo de la UNAM por el acto del ejército y en defensa de la autonomía universitaria. En ese momento, el conflicto dejó de ser estudiantil y involucraba a las autoridades. Ya no me acuerdo si estoy en 4 y 5, pero digamos 5. La ofensiva estudiantil de agosto, con el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga el día 8, con representantes del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, las Escuelas Normales, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, las universidades privadas, como la Universidad Iberoamericana, la La Salle, así como muchas universidades de los estados. Las marchas multitudinarias del 13 y del 27 de agosto y la manifestación del silencio del 13 de septiembre. El pliego petitorio de los estudiantes incluía las siguientes demandas. Primero, libertar a los presos políticos, estudiantes y los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, preso desde 1959, y los detenidos que habían preparado actividades guerrilleras. No habían hecho actividades guerrilleras, los habían preparado. Dos, derogación de los artículos 145, 145 bis del Código Penal Federal referente al delito de la disolución social. Tercero, desaparición del cuerpo de granaderos. Cuatro, destitución de los jefes policíacos responsables de la represión. Quinto, indemnización de los a los familiares de los muertos y heridos. Y sexto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios públicos. La ocupación militar de la ciudad universitaria, la UNAM y del Instituto Politécnico el 18 y 24 de septiembre. Para eso, la persona que mencionó aquí, Alberto del Castillo, hizo una historia de las fotos del 68, no las fotos como algo que ilustra los hechos, sino historia de las fotos. Y entre muchas fotos, porque tiene miles de fotos, hay una foto muy, muy bonita de estos militares dentro de los laboratorios de la UNAM y del Politécnico. Entonces, se pueden ver unas personas vestidas de militares en un ambiente de un laboratorio y en realidad tienen una cara completamente desconcertada porque no saben qué hacer. No saben qué hacer en un ambiente que no es el suyo, no saben si destruir el laboratorio, mejor salirse, o mejor apagar algo, o mejor, quién sabe qué deberían de hacer, no sabían. Entonces, hay una foto. Y finalmente, el desenlace tan trágico del conflicto, el 30 de septiembre, en la tarde, el ejército había entregado al rector las instalaciones de Ciudad Universitaria, muchos delegados del Consejo Nacional de Huelga de provincias ya se habían regresado a sus universidades. Otros temían de ser detenidos por la policía y no se acercaron a la Ciudad Universitaria. En la reunión de esa tarde se informó que el presidente de la República había nombrado dos representantes para comenzar el diálogo y resolver el conflicto. Los estudiantes ahí presentes decidieron convocar un meeting el 2 de octubre en Tlatelolco. El 2 de octubre en la mañana se reunió en casa del rector Barros Sierra los representantes de las dos partes en conflicto y acordaron volverse a reunir el día siguiente. Esa misma tarde, el mitin de Tlatelolco fue masacrado por francotiradores de cuerpos especializados del ejército. El batallón Olimpia, que se había formado a raíz de las cuestiones de seguridad de Olimpiada, y guardias presidenciales en civil y detenidos los pocos dirigentes que habían corrido el riesgo de asistir. Muchos de ellos se quedaron en la cárcel por años. Esa masacre quedó en la memoria colectiva como hecho histórico y desplazó el recuerdo de los importantes logros cívicos obtenidos por los estudiantes durante los meses de agosto y septiembre. En el ámbito público, ¿cómo se recordaron estos hechos dramáticos del 2 de octubre en los siguientes años? Eugenia Allier habla de diferentes tipos de memoria en el espacio público, siempre considerando los acontecimientos del 68 como parte de la historia política de México. Primero, entre 1969 y 1977, de una memoria de conjura difundida desde el gobierno, convencido de que este año se pondría en marcha una conjura comunista para desestabilizar el gobierno
y el buen desarrollo de los Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre. Y presentarían a México como un país desarrollado frente al conjunto de los países del mundo. Dos, entre 1978 y 1984, de una memoria de denuncia impulsada por los partidos de izquierda y de manera parecida por el PAN, partido de derecha, expresada en especial por las marchas del 2 de octubre, que a partir del 78 cobró una fuerte centralidad conmemorativa. Tercero, en relación con esto, se desarrolló una memoria de elogio entre 1985 y 92 que ligaba los acontecimientos del 68 con la lucha por la democracia en México. Desde entonces, se ha llegado en el ámbito público a un consenso general considerando que el 68 como parteaguas en la historia nacional reciente y como el acontecimiento más importante, aparte de la Revolución Mexicana, en el siglo XX en lo que se refiere al desarrollo político del país. Muchas gracias.